现在开始讲课。首先讲一下这个关于天目的问题。在我们那个修炼界啊，有许多人呢知道有很多功能存在。Comenzaré la lección. Primero hablaré acerca del tópico de tercer ojo o el tiempo. Nuestra comunidad de cultivación, mucha gente sabe que existen muchos poderes sobrenaturales, especialmente si los seres humanos pueden ver a los seres vivientes y objetos. Esas cosas son muy atractivas para la sociedad. Mucha gente las persigue. Ahora hablemos acerca de qué es el tercer ojo o el tiempo y cuál es su estructura.我们所说的这个天目啊，当然我顺便呢，我先讲一下，关于这个另外空间这个说法啊，因为这个问题呢涉及的。Al mismo tiempo voy a hablarles acerca de la expresión otra dimensión u otro espacio. Porque este tema tiende a dar lugar a diferentes opiniones, a quienes quizás no lo crean.Quiero hablar de cómo las otras dimensiones son comprendidas por el mundo de la ciencia moderna. Todos saben que un conocimiento común es lo que la gente llama espacio de una cuarta dimensión. Por supuesto, el conocimiento de este espacio de cuarta dimensión es diferente de los espacios de los cuales nosotros estamos hablando, pero después de todo, se están llevando a cabo investigaciones en este sentido.Un científico americano plantea que no solo hay una cuarta dimensión, sino que cree que existe un onceavo espacio dimensional. Un científico soviético sostiene claramente que si el universo fue creado por el Big Bang, entonces es imposible que solo fuera creado un espacio de tiempo a partir de la explosión. Deben existir otros espacios de tiempo.Basado en sus investigaciones, supone la existencia de una veintena de diferentes espacios de tiempo que coexisten simultáneamente. Entonces, él señaló claramente que además de nuestra dimensión física de la presente sociedad humana, existen otros espacios de tiempo físicos. Es decir, cualquier espacio que existe es de existencia material. No es algo efímero o imaginario, de ningún modo. Por supuesto, para nuestra comunidad de cultivación en lo que se refiere a este asunto, queda claro. Sí, hay otras dimensiones. Más aún, vemos claramente las formas de existencia de estas otras dimensiones. Hay dimensiones que existen al mismo tiempo y en el mismo lugar, y también hay horizontales, verticales y muchos paraísos unitarios. Por eso, todo el universo tiene una estructura extremadamente compleja. No es la imagen que vemos actualmente con nuestros ojos físicos, como la vasta expansión del firmamento con sin número de estrellas y galaxias, tan simple como aquello. No es así. La estructura de dimensiones por sí misma es muy compleja. Les daré un ejemplo específico. Todos los seres humanos tienen un cuerpo que está compuesto por incontables células, y las células están hechas a partir de una cierta disposición de incontables moléculas, y las moléculas a su vez son una composición de incontables átomos, y cuando el núcleo atómico se funciona hay incontables electrones, núcleo atómico, neutrones dentro.而原子核分裂之后呢，里边有无数的，是吧？这个电子啊、原子核啊、中子啊，再往下追查下去。Así sucesivamente uno puede llegar quarks y neutrinos. Pero aún estos están muy lejos de la materia original, la materia más microscópica, el origen primario de la materia. Nuestra ciencia de hoy está todavía muy lejos de allí.No creo que un periodo corto de historia sea suficiente para conocerlo. Aún no hemos detectado el origen más pequeño de la materia.
Pero ya sabemos que algunas materias, como el núcleo atómico, los quarks y neutrinos, están en un estado tal que es imposible observarlos con microscopio. Solo sabemos de su existencia debido a mediciones especiales. No podemos ver la forma de su existencia. Pero los científicos hoy pueden observar a microscopio átomos y moléculas. Piensa todo, dentro de la dimensión de la materia en la cual vive el hombre, la materia más grande que podemos ver es una estrella. Esta es otra estrella y planeta. Y lo más pequeño es una molécula. Vivimos en este planeta entre esa materia de gran escala y las moléculas. Para nosotros, este firmamento, este dominio, son extremadamente vastos. Pero les digo a todos, ¿acaso no hemos descubierto ahora que más abajo de las moléculas hay átomos? Entre átomos y moléculas hay también un vasto espacio. Pensamos que es una dimensión grande o inmensa. Por supuesto, no puedes tratar de comprenderlo desde la visión de una persona común. Cuando entres en aquel espacio, tú descubrirás que es muy grande. Entre los átomos y el núcleo atómico también hay un espacio vasto. Siguiendo aún hacia más abajo, cada nivel significa la existencia de dimensiones. Nuestros científicos actualmente solo pueden observar al microscopio el orden de ubicación de las moléculas. Una molécula como un punto simple observa la existencia de un átomo como un simple punto, pero no podemos ver su plano. Si algún telescopio grande, un gran microscopio o un instrumento de gran tamaño pudiera examinar el plano total de los átomos, todo el plano de existencia del núcleo atómico, de quarks y de neutrinos, verás la existencia de otras dimensiones. Las dimensiones que existen en el mismo lugar y en el mismo tiempo en que estamos hablando. En realidad es así. En la comunidad de Qigong, a menudo decimos que el espíritu primordial del hombre, Yuan Shen, no se extingue, que la gente realmente no muere. Por supuesto, en el pasado se pensaba, decía que el hombre tiene un alma y tal cosa, ¿no es eso superstición? Ahora es el espíritu primordial de que hablamos lo mismo que la alma acerca de la cual ellos hablaban. Bien, no podríamos decirlo así, porque ellos hablaron de un modo vago. La vida de una persona no desaparece cuando muere. Okay. Si la miras usando poderes sobrenaturales, en el instante cuando una persona muere, solo se descarta la capa de sus células más grandes, hechas moléculas, mientras que su cuerpo compuesto de átomos, núcleo atómico, neutrinos y más bajo aún no ha sido destruido. Solo que ellos existen en otras dimensiones y tú no puedes verlos. No pueden ser vistos con tus ojos físicos. Por eso lo que ves que ha muerto no es nada más que el cuerpo físico de la persona. Voy a darles otro ejemplo. Los físicos hoy saben que el cuerpo humano está hecho de células formadas por una disposición de incontables moléculas y las moléculas a su vez están compuestas de incontables átomos. Piénselo, los átomos requieren una fuerza tremenda de un choque a gran velocidad para fusionarse. Las temperaturas de un horno crematorio no son suficientemente altas para que los átomos se fusionen y es imposible incinerar el núcleo atómico. Por eso el cuerpo en el otro lado no puede ser tocado para nada. Si en realidad si pudiera funcionar el núcleo atómico, yo diría que la persona en el horno crematorio podría causar una explosión nuclear. Diría que puede destruir una ciudad. Solo aquella sola persona. Su cuerpo tiene suficientes moléculas para destruir una área grande. Entonces, les digo a todos, desde el punto de vista científico, todos los núcleos atómicos, los cuales los neutrinos y las demás partículas del cuerpo humano no han sido destruidas. Es solo que tu cuerpo en este presente espacio material se ha extinguido.
Pero en realidad eso también es materia indestructible. Incluso hasta lo más minúsculo, la composición más finita de materia no desaparecería. En una escala muy microscópica podemos ver que es una persona. Lo que llamamos vacío, ustedes saben, vacío significa que nada existe allí. Pero en realidad el vacío en sí es materia. Porque como les dije, siguiendo más abajo, el origen de la materia está muy lejos de lo que ahora podemos conocer. Hemos hablado acerca de otras dimensiones. Si otras dimensiones existen, sus formas de espacio y tiempo son muy diferentes de nuestra dimensión. Es decir, la composición de espacio y tiempo es diferente. Entonces, los seres humanos y las materias de otros espacios definitivamente son diferentes de los de aquí. Y la diferencia es inmensa. 那么它里边的生命体呀，它里边的生物和物质肯定也不同于我们这边，是吧？也是相差很远的了。这个我们讲开天目呢，Por eso decimos que abrir el tiempo o el tercer ojo, estamos usando el otro ojo de hombre para atravesar nuestra presente dimensión física y ver directamente las formas de los objetos en otras dimensiones físicas. Eso es lo que queremos decir al abrir el tercer ojo. Luego, si el tercer ojo está abierto, ¿dónde está este tiempo tercer ojo? Es un cuerpo con una estructura muy compleja. El pasaje principal tiempo está un poco más arriba del entrecejo, por sobre el punto medio de las cejas y el área de la frente. Algunos los tienen bloqueados, otros tienen pasajes. El pasaje de algunos individuos es muy irregular. Unos son triangulares, otros rectangulares. Hay de todas las clases. A través de la cultivación se hace bien redondo. Este tercer ojo o tiempo del cual estamos hablando puede también ser explicado desde el punto de vista de la ciencia moderna. En el pasado se dijo que cuando el tiempo el tercer ojo estaba abierto, podía ver escenas de otras dimensiones. La gente necesita ver las cosas a través de sus ojos. Donde tienes ojo aquí, no estás hablando idealmente. Les digo, esto no tiene nada de idealismo. Esto es científico, no es algo místico. Les daré un ejemplo específico. Siempre pensamos que solo lo que se ve con los ojos humanos existe realmente. Eso es lo que muchas personas piensan. Yo creo en las cosas que veo con mis ojos y no creo que nada que no pueda ver con mis propios ojos. Siempre hemos considerado que aquellas personas tienen una mala cualidad de iluminación y tienden a tener mentalidad estrecha. Por eso será difícil salvarlos. Porque lo que los ojos de una persona ven no es precisamente la verdad del universo, sino solo la forma existente dentro de esta dimensión física. En otros espacios hay muchas, muchas formas de existencia y muchas dimensiones, que todas han sido completamente bloqueadas por nuestros ojos físicos. Esa parte de ojos físicos solo te permite ver esta dimensión física y te impide ver otras dimensiones físicas. Abrirse el tiempo y el tercer ojo del cual estamos hablando es posible esquivar los ojos físicos y usar otros medios para observar la realidad del universo. Eso es abrir el tiempo. Simplemente les digo ahora, el pasaje principal del tercer ojo está aquí. Desde el punto de vista del médico, si fuese que el tiempo está abierto, todos saben que la ciencia médica piensa que cuando nuestros ojos ven objetos, no es que la imagen se refleja directamente en los mismos ojos, que solo son una herramienta. Para poder ver un objeto, una persona, para ver su apariencia, lo que dice su color y de qué forma es todo, eso se refleja en el cerebro de la persona. Las cosas que ves son transmitidas a través de tus ojos, al nervio óptico, a la parte posterior del cerebro humano, al área del cuerpo pineal, el cuerpo pineal, el cerebro humano, y luego son reflejados en esta área. En realidad, cuando una persona ve algo, es el cerebro el que ve.
Los ojos no son nada más que una herramienta. Como la lente de una cámara, de cine, si está muy oscuro, la apertura es grande. De otro modo, no habría suficiente exposición y no podría captar nada. Lo mismo sucede con el ojo humano. Cuando una persona entra en un lugar muy oscuro, inmediatamente se expanden las pupilas. De otro modo, no puedes ver nada. Cuando vas a un lugar con mucha luz al exterior, inmediatamente las pupilas se contraen. La apertura de una cámara de fotos o de cine también tiene que achicarse. De lo contrario, habría sobreexposición. Sería todo negro, no se vería nada. Los ojos humanos son iguales. Cuando sales al exterior, la luz te enriquece, no puedes ver si las pupilas no se contraen de inmediato. Si no se contraen lo suficiente rápido, tienes que cerrar un poco los ojos para poder ver mejor los objetos, pues la estructura es muy similar a la de las lentes de una cámara. Una cámara produce imágenes sobre una película. La cámara de cine produce imágenes sobre una cinta de video. Cuando una persona ve algo, ese cerebro es que está reflejando la imagen. Precisamente son este par de ojos los que impiden que una persona vea la verdad del universo. Por eso cuando alguien dice, yo creo lo que veo y no creo que lo que no puedo ver, en la comunidad de cultivadores siempre se dijo que tal persona tiene una mala cualidad de iluminación que no puede ser salvado. Esa es la razón. Antes nadie puede expulsarlo, nadie puede explicarlo. Hay quien dice, si vemos de esta manera, cuando nosotros observamos a través de nuestro ojo, ¿acaso debe haber allí algún equipo, la existencia de algo con la estructura de un ojo para ver los objetos? Sin algo no hay modo. En realidad no es que no tengamos ojo aquí. Este ojo está en otra dimensión, otro espacio de tiempo, que puede penetrar a través de nuestra y otras dimensiones. Lo que sucede es que no podemos verlo con nuestros ojos de humanos comunes. Por eso existe realmente una especie de ojos allí. ¿Saben la glándula pineal acerca de la cual hablamos? La escuela Dao la llama el Palacio Niwan. La gente siempre pregunta, ¿qué es el Palacio Niwan? En realidad es la glándula pineal. Su forma de existencia en otra dimensión se llama Palacio Niwan. La ciencia hoy conoce esto. Abrir el tercer ojo del cual estamos hablando es abrir este canal que tienes justo en la intersección de esta posición que está la glándula pineal. Y directamente desde la glándula pineal es lo que llamamos abrir el tercer ojo. Es ver los objetos por la glándula pineal. Pero ya les he dicho, desde el punto de vista médico, si no tienes equipo de un ojo no puedes ver. En efecto, allí existe un ojo. La medicina hoy ha descubierto por disección que existe un ojo en el cerebro humano, en el área de la glándula pineal. Se cree que es una especie de ojo atrofiado, pero su estructura no difiere de nuestros ojos externos. Es lo mismo. Por eso se piensa que el hombre en el pasado tuvo un tercer ojo. Pero como el hombre cambió y evolucionó, este ojo atrofió y se movía hacia adentro del cerebro humano. Eso es lo que la ciencia piensa. Por supuesto, esa es su opinión. En realidad, decimos que este ojo existía así. De todos modos, la ciencia médica reconoció la existencia de este ojo. Por eso, abrir el canal y usarlo para ver, pienso que esto coincide con lo que se dice hoy en la comunidad de cultivación acerca de ver por el tercer ojo. También digo, su estructura no es tan simple, es más muy complicada, porque el tercer ojo no es un canal, es un sistema grande, extremadamente complicado. Está conectado con todos los poros de tu cuerpo. En el pasado se decía, con tercer ojo abierto, se puede ver con las manos, con el vientre e incluso con los pies, o con la parte posterior de la cabeza. La escuela Dao dice que cada abertura es un ojo. Ellos lo llaman acupuntos aberturas. La escuela Buda dice que cada poro es un ojo. Lo que dice es muy razonable. Cuando alcanzas un cierto nivel en la cultivación, descubrirás que es así. Uno puede ver desde todos lados. Después que ese ojo es abierto, todavía necesitas un ojo. Un ojo que existe en el exterior. Solo si lo tienes, puedes ver. Si este ojo no puedes ver. Por eso algunas personas no pueden ver nada con este ojo abierto. Solo sienten que la luz deslumbra sus ojos. Ello se debe simplemente a que no tiene este ojo. Pero bajo circunstancias normales, todos tienen este ojo. ¿Por qué?
Mucha gente puede ver incluso nuestros practicantes. Eso es así porque, como digo, la cultivación depende de uno mismo y el Kung depende del maestro. Además, los maestros de la escuela Buda y Tao que conocemos, hay también toda clase de materia inmensa en este universo. Todos poseen grandes poderes divinos y pueden ayudarte directamente. Ellos ven que esta persona es buena, que su tercer ojo ya está abierto, pues tal vez te proveerán de un ojo para que veas. Tienes que tener un maestro, el maestro directamente te proveerá de un ojo para que puedas ver. Por eso, mucha gente con ese ojo abierto puede ver, porque tiene este ojo que está fuera de la capa exterior de la piel en otras dimensiones. Por supuesto, una vez que tienes este ojo y el canal está abierto, no necesariamente verás claro. También está la cuestión de los niveles. A continuación, hablaré acerca del nivel de ese ojo. ¿Por qué que algunas personas ven cosas de una manera mientras que otros las ven de otra forma? Pues que después de que ese ojo está abierto, todos ven las cosas de diferente manera. Ello se debe a que el nivel de cada uno es diferente. La razón es que los niveles son diferentes de acuerdo con las cualidades innatas de las personas. Benji, porque alrededor de los canales de este tercer ojo existe también un campo en el cual hay una sustancia que se llama esencia refinada de chi. Esto es muy preciado. Es una transformación de la máquina más preciada de nuestro de virtudes. Cada persona con tercer ojo abierto es diferente, porque cada uno tiene cantidad diferente de esencia chi. Si una persona ha preservado muy bien su esencia refinada de chi, después de que ese ojo se abre, ve muy claramente. Si una persona tiene muy poquito de esta y se siente refinada de chi, después de que se le abre ese ojo, no podrá ver claramente. Por ejemplo, la gente aquí sentada, algunos ven luz, algunos ven Falun, algunos no pueden ver nada. Algunos ven otros seres vivientes, algunos no pueden ver, otros pueden. Incluso las luces que alguna gente ve son de diferentes colores, porque todo se determina de acuerdo al nivel de cada persona. Entonces, ¿por qué cada persona es diferente? Como ya les he dicho, se debe a diferencias de cualidad innata. ¿Cómo funciona esto? Como ya dije, para la cultivación verdadera uno tiene que enfatizar el de virtud. Pero siendo un hombre común y cómo se ha desarrollado hasta hoy, tiene dificultad para distinguir lo bueno de lo malo. Por supuesto, cuando digo eso, algunos no lo creen y dicen, yo sé muy bien, ¿cómo que no puede distinguir lo bueno de lo malo? Prácticamente no se está insultando. En realidad les digo, acabo de decirles ayer que el valor moral de la sociedad humana ha decaído. Situación. Si alguien hoy día aprendiera de Lei Feng y actuara como Lei Feng, lo hizo en su tiempo, todos dirían que es un tonto, que eso es inconcebible, incluso se reirían de él. Ese es su valor, se ha torcido. Los criterios con los cuales la gente busca han cambiado. Si tú tomas los valores caídos para juzgar, entonces les digo que están muy desviados, porque el hombre todo está decayendo. Pero hay un valor inmutable para juzgar lo bueno de lo malo. Es lo que dije ayer. Los principios cósmicos de Zheng Shaoyuan, verdad, benevolencia, tolerancia. Eso es inmutable. Utilizando estos principios para comparar, todas las cosas actuales se hallarían lejos de esos valores. Por eso, cuando alguien ha hecho algo malo, si le dices que está haciendo un mal, no te creerá. No solo hoy en día, desde la antigüedad hasta ahora, porque el hombre ha caído en ilusiones, ha caído en una sociedad ilusoria. Por eso no ve la naturaleza fundamental de la materia, no ve la realidad del universo. Considera que muchas de las cosas que el hombre persigue y desea hacer son buenas. En realidad es lo opuesto. Todas ellas son malas. Nuestra sociedad humana precisamente es lo contrario. Lo que piensas que es bueno no necesariamente lo es. Lo que piensas que es malo no necesariamente lo es. Todos sabemos que como seres humanos amamos y protegemos a nuestros niños. Nos preocupamos si siente frío o se resfría. Incluso tenemos miedo de que en el futuro sean maltratados y quieres enseñarles a ser astutos y más sagaces. Cuando seas dinero, póntelo en el bolsillo. Tienes que hacer tal o cual manera. ¡Qué estúpido! Otros te humilan. ¿Por qué no te quejaste con tus padres o tu profesor? De todos modos, desde que son pequeños hasta ya grandes, todos estos chicos son educados de esta manera.
Un niño nace como una hoja blanca de papel. Mientras le eduques de esta manera, se volverá más y más como una persona común y caerá dentro de este gran laberinto de la gente común. Entonces, esta pequeñísima cosa insulta su ojo, se perderá más y más. Mientras más se convierte en la persona que educa, más lo pierde. A menudo algunos siempre son maltratados en la sociedad, pero no sienten nada y no se defienden. Y tiene palabras de queja, y hasta a menudo dicen ayudar a otros, sin embargo, nadie lo aprecia. Pero tan pronto como esta persona practica la cultivación, encuentra que desarrolla algo muy rápidamente. Después de que su tercer ojo está abierto, ve muchas cosas. Las cosas que menos dañan a otros tienden a preservar mejor estas cosas. Son desinteresados en los aspectos mundanos. Por supuesto, hoy día es difícil ser desinteresado, no quieren tomar los intereses personales menos en serio. Por eso tal vez han preservado más estas cosas, de modo que cuando se les abre el tercer ojo, puede ver más claramente. Es decir, que este poquito de esencia original de chi de los humanos se pierde, porque uno ha hecho cosas malas, ha ofendido a otros, ha herido a otros por ganancias personales. A veces piensas que unas cosas son tuyas, pero en realidad no lo son. Porque todo es inestable, pues es difícil decir si ese dinero, fortuna o cosas materiales son tuyos. Cuando peleas con otros para obtener algo a través de métodos o medios impropios, te estás apropiando de algo y muy probablemente estás tomando deuda. En ese caso, para pagar, necesitas dar al otro el de virtud. La esencia de chi que está almacenada en tu tercer ojo también se pierde. Pues los niños, a menudo los niños muy jóvenes, pueden ver muy claramente cuando se abre su tercer ojo. Pero cuando empiezan a conocer más a la sociedad y se vuelven más y más como la gente de hoy, perderán gradualmente sus facultades. Por supuesto, eso no es absoluto. Hay muchas buenas personas. La gente siempre ha dicho, y ha pasado los que practicaban el gong dirían, el maestro busca discípulo y no el discípulo al maestro. Quiere decir que un maestro necesita erigir este tipo de personas. Su vida será abundante y las cosas que ha podido preservar deben ser muy buenas. Ahora simplemente les digo, los que tienen más esencia refinada de chi ven claramente, los que tienen poca no ven claramente. Una minúscula diferencia en la cantidad de ese chi resulta una diferencia enorme. Por tal motivo es muy difícil encontrar dos personas cuyo sin sea el mismo. Por lo tanto, aquí en este campo de sala decimos que mucha gente tiene su tercer ojo abierto, pero encontrar dos personas del mismo nivel y que vean todo de la misma manera es muy difícil, porque esto está determinado por el nivel. Y este nivel es directamente controlado por la ley, pues ya que es la ley y diferentes niveles también tienen diferentes formas de manifestaciones. Pues este nivel solo puede ser de este modo, en otro nivel de otro. Quienes están en un nivel muy alto pueden ver la verdad. En el pasado tuvimos muchos discípulos de Falun Gong quienes consideraban que su propio tercer ojo era bastante bueno y con orgullo decían a otros, estás poseído, tienes esto, tal y tal. Les digo, lo que ellos vieron no fue nada. Algunas cosas se transforman mientras las piensas. No puedes ver la relación kármica, no puedes ver la realidad de algunas cosas. ¿Qué es fútil la posesión de espíritu? Puedes distinguir la diferencia entre la posesión de espíritu y los mensajes que provienen de tus vidas pasadas. En realidad, aquellos son solo mensajes de tus vidas pasadas y tú dices que sería la posesión de espíritu, causando pánico a la gente. No está haciendo daño a la ley. Hemos dicho una y otra vez, no usen el tercer ojo o cuántas capacidades una persona tiene para medir el gong de dicha persona. Únicamente el sin determina si una persona es buena o mala y también su nivel. Muchos están encerrados. Muchas personas con gran virtud a veces practican encerrándose hacia arriba, incluso encerrándose por mucho tiempo. Un individuo desarrolló una cantidad de poderes sobrenaturales, pero todos están encerrados, por lo tanto, no tienen nada, lo cual se produce para asegurar que no desarrollar apegos y puede cultivarse muy alto. No mires el hecho de que desarrollaste con
o viste claramente, hay otras personas que son mucho, mucho más poderosas que tú. Nosotros no categorizamos lo bueno o lo malo basándonos en estas cosas. Históricamente también fue así, pero el poder sobrenatural puede llevar a los que tengan apegos muy fuertes a perseguir y apegarse a esas cosas. Esto también es un asunto de cuadra innata de entendimiento. Lo que puedes ganar, si puedes cultivarse o no, que alcances en la meta o no, yo digo que eso está directamente relacionado con lo que persigues. He hablado del asunto de la esencia refinada de chi que determina el nivel de una persona. Al mismo tiempo, tenemos otro criterio crucial que determina los niveles. Porque la cultivación está dividida en un par de niveles mayores. La cultivación de la ley dentro del mundo triple y fuera del mundo triple. La ley dentro del mundo triple significa practicar la cultivación cuerpo carnal de una persona común. Pero es distinto de dentro o fuera del mundo que se habla en los templos. Hablamos también dentro del contexto de la ciencia contemporánea sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano está dividido en dos mayores niveles. La cultivación de la ley fuera del mundo 3D también es llamada la cultivación del cuerpo ley y también la ley de cultivación ahad. Consiste en practicar la cultivación con cuerpo que ya ha sido reemplazado por la materia de alta energía y decimos que ya había obtenido el fruto verdadero, el estado de ahad. Pero aún necesita soportar sufrimientos y cultivarse entre la gente común, pues no se puede dejar que los otros vean su verdadera imagen. Los que tienen nivel de tercer ojo muy alto pueden verlo. Entonces, después de que una persona ha ido más allá de la cultivación de la ley del mundo triple, todavía hay otro problema. El nivel de tercer ojo también está determinado por otra cosa. Esta persona tiene muchos ojos que aparecen en su cara. Tantos ojos que no tienen límite. Los ojos están por toda su cara. Los que tienen menos, uno está aquí, otro acá, otro allá. Bajo circunstancias normales, aparte del canal principal, en área Shangen, la escuela taoísta lo llama Shangen, esto es la raíz de la nariz. Esta área tiene un canal secundario. La mayoría de la gente ve a través de este lugar. Encima, entre y bajo las cejas y bajo los ojos, existen los diferentes canales y canales secundarios de los ojos. Esos también son factores que determinan el nivel de una persona. Por supuesto, hay otras cosas que solo pueden obtenerse cuando uno ha alcanzado un nivel relativamente alto. No hablamos acerca de ello porque no serías capaz de aceptarlo. Porque tu práctica actual de cultivación está muy lejos de ello, no lo mencionamos. En el futuro, cuando asciendas hasta allá, lo sabrás todo. Les he dicho acerca de la estructura del tercer ojo. Ahora les hablaré del fenómeno que existe cuando uno abre el tercer ojo por uno mismo. En el pasado, durante las prácticas de Qigong, se abrió el tercer ojo de mucha gente. Muchos tienen experiencias diferentes en el proceso de abrir el tercer ojo. Hay algunos estados de los que hablaré con todos. Primero, cuando se abre el tiempo, uno siente que la frente se hincha, molesta. Por favor, presten atención. Cuando hablo de la estructura del tercer ojo, les estoy abriendo el tercer ojo a todos. A todos para quienes practican genuinamente el Falun Gong, practican la cultivación, nuestro Falun Dafa, y verdaderamente están practicando la cultivación. Para aquellos que no pueden dejar sus enfermedades, no nos atrevemos a hablar con ellos. Para los que verdaderamente practican la cultivación, la gran ley, a todos se les abre, hasta que es abierto completamente. Si puede ser claramente o no, depende de los factores personales. Por supuesto, no puedes decir, tengo poca esencia y refinada de chi, no puedo ver claramente cuando mi tercer ojo se abre, entonces esto ha acabado. No es así. Tú sabes que la escuela Tao habla de retornar a propia verdadera ser. En el curso de la práctica de cultivación, el tercer ojo será continuamente reparado y compensado. Cuando tu propio sin sube, aquel será compensado. Gradualmente se volverá más y más claro. Esta esencia refinada de chi será compensada gradualmente. Cuando llegas a la combinación de tu cultivación, aquí también se habrá recuperado completamente. Ello ocurrirá. Cuando se abre nuestro tercer ojo, alguna gente se sentirá hinchada y con náuseas. Dicho fenómeno sucederá. En realidad, ahora abrir el tercer ojo también ocurren estas cosas, pero no es tan serio. Y alguna gente, cuando abre el tercer ojo, verá con ojos cerrados un túnel como si fuera un pozo.
completamente oscuro y adentro infinitamente largo y lejano. Hay otra gente que con ojos cerrados verá una mancha redonda y negra. Esta aparecerá a través de la práctica de Gong. Con la práctica, la mancha negra lentamente se vuelve blanca, se tornará una mancha blanca. Pues algunos dicen, con ojos cerrados, veo la luna. Dicen que puede ver la luna. Gradualmente esta mancha blanca se hará más y más brillante. Hay gente que dice, puede ver el sol con mis ojos cerrados. Siente como si los deslumbrara. En realidad no has visto el sol ni la luna, lo que has visto fue este pasaje, este túnel que les mencioné que te deslumbra, es muy brillante, es que tú no tienes los ojos externos, pues no puedes ver objetos, y para quienes han visto este canal, su tercer ojo no está abierto completamente, no ha alcanzado el final del canal y por eso no puede ver todavía. Y a otras personas, en el proceso de abrir su tercer ojo, desaparece una condición de florecer y la frente aparece como el cine o la televisión, una flor abriendo de repente sus pétalos en cámara rápida. Justo eso, schwa, abriéndose capa por capa, no para de abrirse, abriéndose todos los días. Vendrá este estado. Cuando uno practica Gong, ello ocurrirá. Recién hablé acerca de tercer ojo. Eso es todo. No podemos emplear más tiempo en este tema. He hablado de qué es realmente el tercer ojo y su estructura. Algunas personas sienten picazón en la frente. La absoluta mayoría de la gente sentada aquí siente que la frente y la carne se compacta, apretándose y taladrando hacia adentro. Cerca del 80-90% tiene esta sensación. ¿Es correcto lo que les digo? ¿Es así? Es igual para los que están sentados detrás de mí. No se deja a nadie afuera. Nuestros estudiantes que están fuera de esta sala tampoco han quedado afuera. Todos van a sentir esto, juntando la carne y taladrando hacia adentro. El tercer ojo se abre para cada uno. En realidad lo abro utilizando el gong a través de una fuerza externa. Se abre para cada uno. Pero para algunos, después de que el tercer ojo esté abierto, instalaremos una puerta. Algunos con el tercer ojo abierto ve y luego no ve más por la puerta instalada. Porque dentro lo tienes seriamente lastimado. Tenemos que repararlo para ti antes que puedas ver nuevamente. El tercer ojo de algunos se cerrará por un tiempo. Algunos después de habérseles abierto no pueden ver claramente porque han perdido muchas de sus propias cosas. Pero muchísimas personas son capaces de ver la existencia de objetos que la gente común no puede ver, o luz, o la existencia de varios colores de luces. Los ojos humanos no pueden ver esto, pues si tú lo ves con tercer ojo. Hay quienes dicen, veo el maestro sentado allí con su halo o la luz que emite, pero cuando quise mirarlo más de cerca, todo desapareció. Muchos son así. ¿Por qué? Porque tú estás ya acostumbrado a utilizar los ojos humanos para ver. Por eso, cuando deseas mirar más de cerca, estás utilizando tus ojos. Cuando intencionalmente ves algo, lo ves a través de tu tercer ojo. Para ver las cosas no necesariamente tienes que mirar con los ojos cerrados. Es lo mismo si con ojos abiertos o cerrados, es solo que no sabes usarlo. Continuando con este tema, hablamos acerca de dos poderes sobrenaturales directamente relacionados con ese ojo. Uno de ellos se llama la visión remota, que está directamente relacionada con nuestro tercer ojo. ¿Qué es visión remota? No es como si tuvieras un objeto enfrente a ti al cual puedes ver, sea con tus ojos cerrados o a través de otro objeto, sino es cuando la persona o el objeto no está presente en el lugar, está muy lejos de aquí. O tú estás aquí, está en América,
o en Beijing, y tú dices que puedes ver lo que está haciendo. Ese es un poder sobrenatural. Es uno de los 6 poderes sobrenaturales reconocidos en el mundo. La visión remota es reconocido que sí existe. Entonces, ¿de qué se trata la visión remota? Les explicaré. Hoy día en la comunidad de la cultivación existe un conocimiento errado, que cuando una persona emite chi o cuando puede ver algo es porque tiene la capacidad de proyectarse lejos o emitir fuertemente algo. En realidad, una persona común o una persona que practica el chi no tiene nada, no puede ver nada. En efecto, aunque hayas adquirido muchos poderes sobrenaturales en la cultivación y cultivado muy alto en la ley del mundo triple, todavía no tienes esa capacidad. Entonces, ¿cómo puedes ver eso? En realidad, como dije ayer, en cada una de las diferentes dimensiones, el cuerpo humano tiene un cuerpo diferente y simultáneamente existe un campo. En un espacio específico existe un campo alrededor de cada cuerpo. En uno de esos campos se da el siguiente fenómeno. Todos los objetos en el universo se reflejan en tu campo. Como espejo, todo se refleja dentro de este campo tuyo. Al exterior, un sol, pues tal vez se refleja también tu cuerpo, pero aunque aquello existe como una sombra, tú sabes, nosotros decimos, aunque es una sombra, existe físicamente, también es materia. Les digo a todos, la sombra por la caída de luz sobre tu cuerpo también es materia. Como la ciencia continúa desarrollándose, esto será descubierto en el futuro. Es decir, en una dimensión especial, tu cuerpo tiene este campo. En este campo hay un efecto especial que es la reflexión de objetos del universo dentro de este campo. La visión remota, en efecto, es que tú puedes ver las imágenes reflejadas del universo en tu campo. Es la capacidad del universo. No es tu capacidad. Todo es reflejado por el universo. En realidad es así. La existencia de este poder sobrenatural en esta dimensión especial, delante de la frente de la cara, es algo como espejo. El espejo de un no practicante mira hacia sí mismo, pero el espejo de un practicante mira al reverso. Cuando uno está a punto de desarrollar la visión remota, el espejo comenzará a voltearse en la área de tu frente. Se voltea insensatamente. La velocidad de la rotación es muy rápida. Todos saben cuando un proyector de cine proyecta una película, tiene una velocidad de 24 cuadros por segundo. Los movimientos parecen continuos. La rotación de espejo es incluso más rápida que 24 revoluciones por segundo. Por eso refleja los objetos para que los veas. Después de que la figura se reflejó sobre el espejo, el espejo se voltea para dejar que no lo veas. Tan pronto se voltea hacia atrás, se borra, luego vuelve a voltearse, se imprime para que lo veas y luego se borra nuevamente. Te deja ver nuevamente una otra vez, entonces las imágenes que ves son continuas y organizadas. Las cosas captadas sobre el espejo son nada más que imágenes en tu espacio de campo, reflejados desde el universo. Algunas personas dicen que las cosas que están reflejadas desde el universo delante o detrás de ti, el espejo tan pequeño, ¿cómo puede capta todo? Por supuesto, se dice que los cultivadores ven en un universo tan místico y grandioso, grandioso por encima de las paradas. Por tanto, no es tan simple como estamos explicando. Solo les he hablado en general. Si tú desde ojo haces un salto a un pequeñísimo nivel más alto y echas una mirada, verás que la existencia de tu cuerpo en esa dimensión ya ha dejado de existir. Existe allí solo un espejo que se mantiene dentro de tu dimensión y se voltea de adelante hacia atrás. Pues no existe nada que no pueda captar y ves lo que deseas ver. Por supuesto, todavía está el asunto de reforzar y sustanciar los poderes con energía que tienen que ver con tu nivel. Si tus poderes sobrenaturales no son tan
son fuertes, su nivel no es tan alto, no tiene suficiente energía, entonces tu poder sobrenatural no puede reforzarse tanto, pues no puedes ver claramente y mucho. Ese es el principio. Por eso los poderes sobrenaturales de algunas personas son más fuertes, otros son más débiles. Algunos saben usarlos, otros no. Esta es la estructura de los poderes sobrenaturales de la visión remota, que les he dejado saber. Más tarde les hablaré acerca de algunos poderes sobrenaturales. Este falón les plantaremos a casi todos si se cultiva el falón Dafa, la gran ley. A todos plantamos, también si ese ojo se abre para cada uno. De los otros poderes sobrenaturales de los que les hablaré luego, ya no se aplican, porque implican tu cultivación y tu nivel. Si tu nivel es suficientemente alto, pueden desarrollarse mientras les estoy hablando. Si tu nivel no es lo suficientemente alto, pueden emerger más tarde con acceso de tu nivel. Pero debo hacerles conocer estos principios a cada uno para que en su futura cultivación sepan lo que está pasando. Siguiendo con el tema, hablaré de poder sobrenatural que está directamente relacionado al tercer ojo. Es el llamado Sumitum, capacidad sobrenatural de precognición y retrocognición. Este poder es uno de los seis poderes sobrenaturales reconocidos del mundo. Acaso en pasado se creía en destino, este poder te permite saber el futuro y el pasado de una persona. Si es fuerte, puedes ver los cambios de la sociedad. Si es más fuerte, puedes ver los cambios dentro de cierta extensión del universo. Este es el poder de precognición y retrocognición. Entonces, ¿cuál es la estructura de este poder? Saben todos los poderes sobrenaturales y muchas cosas de las artes mágicas que nosotros desarrollamos a través de la cultivación están relacionadas directamente con tu Dantian y con el Falun en la posición de Dantian. Por eso, desde Dantian subiendo hasta el Niwan, y desde Niwan se dispara una luz como la pantalla de cine, como algo como una pantalla delante de tu frente, muy similar a una pantalla de televisión. Al comienzo, algunas personas no pueden ver claramente y sienten como si estuviera titilando. Es como un televisor que no está ajustado a una especie de nieve que está aquí y allí en la pantalla. Una vez que esté perfectamente afinado, aparecerán imágenes. Es muy parecido a la pantalla de televisor. Una vez que eso funciona bien, la persona puede mirar a través, puede ver con los ojos cerrados o abiertos. Cuando es muy fuerte, puedes ver con los ojos abiertos. Cuando es débil, puedes ver solo con los ojos cerrados. Por eso aparecerán imágenes. Les estaba hablando acerca de otros espacios de tiempo. En otro espacio de tiempo existen otras formas diferentes de nuestro cuerpo. Es decir, cuando hablamos acerca del poder de precognición y retrocognición, les mencioné que es posible ver el futuro y el pasado de una persona. Algunos podrían decir, ¿no está hablando de superstición? El futuro aún no ha llegado, ¿cómo podrías verlo? En realidad, les digo, cuando nace una persona, tu vida entera ya existe simultáneamente. Entonces, aquí surge otra pregunta. Hay quienes piensan, entonces, todas nuestras luchas y esfuerzos, nuestras vidas son en vano. Hoy en día, nuestro comité Guangdong tiene mucho dinero, entonces están haciendo negocios. ¿Acaso eso no sucede gracias a nuestro esfuerzo? Pero en realidad es causado por cambio de fenómeno cósmico. Ustedes son parte de este fenómeno cósmico. Esta es una consecuencia inevitable. Tal vez no creas lo que digo. Por supuesto, hay pequeñas fluctuaciones. A través de esfuerzos personales, algunos aspectos pequeños pueden ser cambiados. ¿Por qué? Porque si no fuera posible cambiar pequeñas cosas a través de esfuerzos personales, el problema del hombre haciendo el bien o el mal y creando karma y no existiría. Por eso, con métodos incorrectos, dañando a otra gente, se puede cambiar algo pequeño en curso de esta vida. Pero es muy difícil cambiar cosas mayores. El hombre es totalmente incapaz de hacerlo. Una persona común no puede cambiar el curso de su vida. Tú no puedes cambiar nada. Solo en dos casos posible cambiar. El primero es que esta persona hace cosas malas sin límite, lastimando a otros y lastimándose a sí mismo como fuera de control. Pero a lo que se enfrenta es una destrucción completa y un final a su vida. Pienso que nadie quería tomar el primer camino.
La otra vía es que esta persona empieza con la vía de la cultivación, porque como he dicho, en este universo esto es visto como lo más preciado. Se decía que esta persona tiene la intención de cultivarse en su corazón, desea retornar al origen y regresar a la verdad, desea girar hacia la bondad. La gente siempre dice la naturaleza Buda, eso es a lo que se refiere. Una vez que ello emerja, brillará como oro, estremecerá a las 10 direcciones del mundo. Solo se da cuenta de que esta persona debe cultivarse. Su naturaleza Buda ha surgido, por eso lo ayuda incondicionalmente. Lo que dije ayer acerca de curar enfermedades es lo mismo. Si tú lo que quieres es curarte aquí las enfermedades, si todavía eres una persona común deseando recuperarse de las enfermedades, pero para una persona común, ¿cómo puede erradicarse todas sus enfermedades? ¿Acaso tú mismo no las ocasionaste en el pasado? Ese es el principio. Pero si quieres cultivarte, yo puedo cambiar aquí eso para ti. Es la única manera. Si tú mismo no cambias para ti, el corazón humano no se guía hacia la bondad. Lo único que quieres es olvidarte de todo, dejar todo atrás y lanzarlo lejos, eso no va. Por eso, cuando una persona está en el proceso de cultivación, como les estuve diciendo, ¿nuestro cuerpo acaso no tiene formas de existencia en esas otras dimensiones? Los objetos en otros espacios, sus formas de existencia son distintas a las formas de existencia en cada uno de nuestros espacios. Por eso, cuando nace una persona, como recién dije, su vida simultáneamente ya existe en otras dimensiones y aunque a través de un duro trabajo y un gran esfuerzo puede cambiar aspectos menores, no puede cambiar aspectos grandes. Pero digo, eso no es superstición. ¿Por qué no? Porque piénsenlo, nuestra galaxia completa está rotando como un disco. El centro de la galaxia y su borde son muy diferentes en términos del concepto de tiempo. Entonces, este universo es tan vasto, su centro y sus diferentes lugares y sus diferentes niveles. ¿No habrá ahí una inmensa diferencia de tiempo entre ellos? Por ejemplo, si te paras en el centro, es definitivamente diferente que si te pararas en el borde. En el centro encontrarás que el tiempo está rotando muy rápidamente y sobre el borde encontrarías que el tiempo es muy lento. Por ejemplo, desde que naciste, tu cuerpo existe en varias dimensiones. En un cierto espacio tan pronto nace, tu vida ya ha finalizado porque el tiempo de esa dimensión es muy rápido. En otra dimensión, tu cuerpo aún no ha nacido todavía. Quiere decir, ello es causado por la diferencia de tiempo entre las dimensiones. Por eso, si pudieras romper las diferencias de tiempo, podrías ver tu vida que ya finalizó. Podrías ver cómo exististe en diferentes tiempos, lo que tú estuviste haciendo ese estado. Por lo tanto, puedes ver la existencia de tu vida completa. Y una dimensión específica puedes ver lo que estás haciendo. Luego, en la siguiente dimensión, puedes ver qué haces a continuación. Por lo tanto, con el cambio de tiempo, podrías ver un segmento. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Esto se debe a la diferencia de tiempo en los espacios, por eso aquí no hay superstición. En un espacio de tiempo rápido, tu vida ya se ha terminado. En un espacio de tiempo lento, aún no has nacido. Pero en esta presente dimensión, tú has vivido ya por tantos años. Eso es tan solo para ilustrar este significado. Por eso se puede ver tu pasado y tu futuro. Con este poder de pensación en espacio-tiempo, uno puede ver esto. El poder de precognición y retrocognición puede romper esta diferencia de tiempo y reflejar las imágenes sobre la pantalla de tu frente. Y luego corre ante tus ojos como en el cine. Este poder sobrenatural de ver cosas es algo más preciso. Las distancias en términos de era o de tiempo son muy pequeños. Cuando dices fortuna, no interesa cómo lo predicas o cuán bien estés con el libro de Joey. No funciona bien porque estás deduciendo de una teoría, mientras que con este poder sobrenatural ves muy precisamente. Ese es el poder de precognición y retrocognición.
Y el pasado y hoy se ha hablado de platos voladores y extraterrestres. Ahora institutos de investigación privados y gubernamentales llevando a cabo investigación en esta área. En realidad les digo, su tecnología está muy desarrollada. Han penetrado nuestro tiempo físico. Ellos pueden atravesar diferentes espacios de tiempo. El tiempo no es lo mismo en diferentes espacios. Pues viene y se van cuando les place. Tal vez en el lapso de un segundo pueden regresar a su lugar, luego en otro lapso de un segundo podrán regresar nuevamente. Si viajan por espacio-tiempo rápido, llegaría en un segundo apenas, porque no podemos medir con nuestro concepto actual la distancia en otras dimensiones. No se puede especificar. Algo que parece ser de medio metro de distancia podría ser de cientos de miles de kilómetros. Pero en realidad no puede existir de esta manera. No es así. Mientras hablaba de tercer ojo, mencioné dos poderes sobrenaturales. A continuación, hablemos acerca de una expresión que existe en nuestra comunidad de Qigong. Hay dos términos que mucha gente de nuestra cultivación y comunidad de Qigong nunca han sabido explicar claramente. Pero la comunidad de Qigong de cultivación y las religiones anteriores ha existido siempre esta expresión. ¿Cuál es esta expresión? Es trascender los tres reinos y los cinco elementos. Estas palabras suenan muy misteriosas. En el pasado, a los maestros de Qigong, sea que falsos o genuinos, quién sabe cómo llegaron a ser maestros de Qigong, la gente les preguntaba y ellos se atreverían a hablar de ello. Trascender los tres reinos y los cinco elementos. Es por eso la que la gente no lo cree y el Qigong preguntaba cuál de ustedes ha trascendido de los tres reinos. Está fuera de los cinco elementos, no sabían cómo contestar. Por eso, si no sabes, no digas cosas al azar que pueden causar daño. Explicaremos ese asunto ya que está directamente relacionado con los cultivadores y la cultivación a altos niveles. Primero hablemos de estar fuera de los cinco elementos. Todos saben la teoría china en la antigüedad que la metal, madera, agua, fuego y tierra formaron los cinco elementos. Desde el punto de vista de la física moderna, estos elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra, son científicos. La física de la antigua China es científica. Hay un libro que compara los cinco elementos con la tabla de elementos de la química moderna y realmente es todo correcto. Tomemos por ejemplo los metales y el oro, plátino, hierro, plomo, estaño, cobre, no importa cuál tomes, todos son metales, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Una vez el Instituto de Ciencia China decidió experimentar conmigo. Tomaron un tubo de cristal que contenía una tira de aluminio muy chica de galdo y lo sellaron con fuego, por lo tanto no podía remover o sustituir el contenido. Con este tubo hicieron experimento normal que es añadir alguna energía y luego medirla. Este tipo de experimentos realizó muchas veces y los científicos saben desde hace mucho que los maestros chinos pueden emitir energía con todos los elementos que la gente común no tiene. ¿Qué hice yo? Yo alteré la disposición molecular dentro del tubo. Ustedes saben, la disposición molecular de un metal es el más estable. Si la cambia, los metales en la superficie experimentan cambios. Eso no se había hecho antes. Entonces, agité el tubo con mi mano y luego se lo llevaron para analizar. Después de ser examinado, se encontró que la tira de aluminio había cambiado. La superficie de metal había cambiado. Una parte se había convertido en hierro, otra en cobre, en plata, en oro y otros metales. Se había convertido en algo que estaba compuesto por diferentes metales. ¿Cómo pasó?
corpo da passar por que lo agite e altere a ordem molecular. Dice, dado esse ejemplo, para decirles que los cinco elementos, metal, madera, fuego y tierra, esos cinco elementos constituyen la física de hoy, la física antigua china, por eso son científicos. Entonces, de acuerdo con la teoría de los cinco elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra, componen todas las cosas del universo. Todos los seres vivos de materia son de metal, madera, agua, fuego y tierra, todos ellos están compuestos por estos elementos. Es muy razonable y científico, pero hoy en día suena un tanto místico. ¿Por qué? Piénselo, si una persona sabe de los cinco elementos, significa que saldría de este mundo físico. Y en la superficie suena muy místico. En realidad no hay nada místico. ¿Por qué les digo? De seguro es científico. Los maestros qigong, los cultivadores o monjes y las religiones, quienes están cultivados a altos niveles, tienen energía. Todos tienen Gong. Esto ha sido reconocido hace tiempo como resultado de los experimentos realizados. Todo lo que ahora puede ser detectado, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, ondas infrasónicas, ondas ultrasónicas, neutrones, átomos, rayos gamma, muchas partículas y elementos. Si existe un instrumento capaz de medirlos, todo se encontrará dentro de la energía emitida por los maestros de Qigong y aún más están presentes en cantidades considerables. Mientras más alto sea el nivel de un maestro Qigong, más serán las sustancias que emitirá. ¿Por qué una persona común no las tiene? Esta es la prueba de que los maestros Qigong tienen Gong bajo efectos de un campo electromagnético específico. Un maestro Gong puede emitir un aura muy fuerte, de muchos colores y muy hermoso. Por supuesto, una persona común también tiene un aura, pero muy chica. Si un maestro de Qigong utiliza su intención mental para emitirla, se vuelve aún más fuerte y muy intensa. Es decir, que los cultivadores tienen Gong, tienen esta materia de alta energía. Por eso este Gong, como dije, es como el cual mencionamos. Como dije ayer, el Dan es una bomba, existe allí para el día en que te iluminas totalmente, caigas a tal punto que explotará y dejará salir todos tus poderes sobrenaturales y desbloquear los cientos de canales de energía. El Dan es solo para esto, no es el total almacenamiento de energía, es solo una parte. Un sistema genuino de cultivación de mente y cuerpo implica salir de los cinco elementos. Un sistema que no cultive ambos, mente y cuerpo, no enseña la cultivación de mente. Pues no habla de salir de los cinco elementos, solo habla de trascender los tres reinos. La cultivación de mente y cuerpo implica salir de los cinco elementos porque el Venti, el cuerpo físico, será transformado, el cuerpo dejará el mundo físico, abandonará el ambiente físico. Pero en realidad, esta persona todavía tiene que cultivarse entre la gente común, no se nota el cambio en su superficie. La energía no es solo almacenada en la parte de Dantian. ¿Dónde se almacena? Cada célula de tu cuerpo guarda energía, más aún sus moléculas, protones, átomos, electrones, incluso descendiendo hasta extremos de microescala a origen de la materia, todo se está experimentando cambios. Se dice que la práctica de Gong cambia el cuerpo humano desde adentro. Todas las células moleculares están experimentando este cambio fundamental, es decir, todos ellos están acumulando energía. Todas las células microscópicas de todo tu cuerpo están acumulando energía. Y como esta energía se almacena en tus células, existe la misma forma como las células de tu cuerpo. Pero saben cómo nuestro Gong Li, porque esa energía se mantiene en ascenso, esta materia de alta energía se volverá más y más densa. ¿Y qué cambios surgirán? Como es materia de alta energía, encima de tus células normales puede restringir y reemplazar a todas tus células originales. Probablemente ya no tengas más metabolismo. Las células originales fueron sustanciadas y reemplazadas por esta materia de alta energía y habrán sido expulsadas. Inclusive el núcleo de tus células será reemplazado por ella. Una vez que hayas alcanzado este estado, piénsalo. ¿Es tu cuerpo todavía un cuerpo compuesto por los cinco elementos? Está compuesto de una materia extremadamente abundante recogida de los otros espacios refinados y compuesto de esencias. ¿Es tu cuerpo todavía un cuerpo compuesto de los cinco elementos?
ya no más. Ya has experimentado un cambio fundamental. Por eso piénselo, eso no significa que has transcendido los cinco elementos. Esta clase de cuerpo no envejecerá o se extinguirá naturalmente. Permanecerá joven para siempre. Es fácil decirlo, pero uno tiene que soportar una ardua cultivación para alcanzar este estado. De todos modos, esta persona todavía tiene que continuar cultivándose entre la gente común. Por eso no puede parecer diferente a los demás. Si la gente lo ve como una deidad, nadie lo podría tocar, existiría como luz, todos lo adorarían como a un dios, nadie le ocasionaría conflictos, y sin clima de conflictos, ¿dónde puede elevarse? Sí. Por eso ya no puede cultivarse, entonces tiene que seguir siendo igual a una persona común. La gente común no lo puede ver, pero los cultivadores de altos niveles lo pueden ver porque él ha experimentado ya un cambio fundamental. A pesar de ello, si cortas esta clase de cuerpo con un cuchillo, puede sangrar o si es golpeado con auto, sus huesos pueden fracturarse. ¿Por qué? Porque todas las células de su cuerpo, la composición de las moléculas, ha sido reemplazada totalmente por materia de alta energía. Pero la disposición molecular, la estructura interna, no ha cambiado. La sangre todavía está compuesta de esas moléculas extremadamente pequeñas porque todavía está en estado líquido. Los huesos son duros y la carne es suave. La disposición molecular es justo como eso. Vale decir que no ha cambiado la forma en que están ordenadas las moléculas. Pues en la superficie él luce igual que una persona común y no se puede ver la diferencia. Pero básicamente ha experimentado ya un cambio fundamental. Solo le queda una capa de piel. Después de que esta cáscara desaparezca, esta persona será fundamentalmente diferente. Cuando haya alcanzado ese estado, será la cultivación más allá de los tres reinos, la cultivación de la ley de Arhat, también llamada la cultivación del cuerpo Buda. ¿Esta clase de cuerpo es todavía el cuerpo carnal de una persona común? ¿No ha salido de los cinco elementos? Ustedes saben, acabamos de decir que esa energía existe en el cuerpo de los maestros de Qigong y en cada célula. Por supuesto, gradualmente reemplazará esas células. Mientras más y más se incrementa, esta energía no tendrá esta clase de efecto. Una vez que está explicado, ¿no es científico todo esto? ¿Dónde es su posición? Todavía no entendimos algunas cosas, pero eso no es absoluto. Algunas cosas ya han sido descubiertas por la ciencia de altos niveles, pero no han sido difundidas. Sin embargo, actualmente las cosas reconocidas por la ciencia alcanzan para cambiar nuestros textos de estudio. Pero para la sociedad de hoy, que ha sido influenciada profundamente por las teorías de la educación tradicional, es difícil aceptarlo. Incluso cuando se confronta con la realidad, no se atreve a aceptarla. Y te he hablado de salir de los cinco elementos. Ahora hablo acerca de trascender los tres reinos. ¿Qué significa trascender los tres reinos? Esto suena aún más místico. En nuestra lectura no podemos apartarnos de los términos de la historia original. Este no es un término creado por la comunidad de cultivadores o el Qigong. Viene desde el mundo antiguo de las religiones y la cultivación. ¿Qué son los tres reinos y qué enseña en la comunidad religiosa? Usted sabe, la escuela Tao dice que hay 9 cielos principales. La escuela Buda dice que hay 33 niveles de cielo. No interesa cuántos niveles de cielos digan que hay. En realidad, los 9 niveles principales de cielos y los 33 niveles de cielos de los que ellos hablaban son, en efecto, lo mismo, porque en cada nivel de cielo existen 10 cielos chicos. En realidad, es más complicado ahora. Se dice cualquier cosa. Esta estructura tiene un cierto límite. Si cree que los tres reinos no interesa cuántos cielos pueden tener, después de todo, tiene un límite. Fuera de ese límite, tú estás más allá de los tres reinos. Dentro de ese límite, estás dentro de los tres reinos. Entonces, ¿por qué llamar esta dimensión la de los tres reinos, es decir, el cielo, la tierra y el mundo subterráneo,
compone la doctrina de los tres reinos. Todos los seres dentro de los tres reinos tienen que pasar por el ciclo de la reencarnación. En los niveles superiores, el tiempo de reencarnación es más largo, puede ser una vez en 500 años. Por supuesto, eso es lo que la religión enseña. El humano de la tierra solo puede ser reencarnado una vez cada 100 años. Los seres vivientes en un nivel inferior tienen probablemente menos tiempo. Esos son los tres reinos y la religión. Por eso tenemos que decir que hoy en día no podemos dejar de hablar del contexto de historia. En vista de que existe esa división de los tres reinos, hay un tema de nivel en la cultivación. En realidad, ir más allá de los tres reinos implica tratar el tema de nivel de cultivación. Ustedes saben, ayer les hablé acerca de este tema y les dije que tenemos un pilar de gong sobre el tope de nuestra cabeza. Mientras el nivel de tu cultivación y tu potencia energética gong li continúe ascendiendo, este pilar de gong se volverá más y más grande. Hace pocos años aparecieron muchos maestros de qigong. Al comienzo fueron guiados por sus maestros de una cultivación solitaria, secreta y de la cual nadie sabe nada. No tenía contacto con ámbito de la gente común. Bajo esas condiciones se cultivaron bastante bien y sus niveles también fueron muy altos. He visto en esos años algunos maestros chinos que salieron, sus pilares de gong han ido ya fuera del límite de nuestra galaxia, bastante alto. Los pilares de gong de algunos han ido más allá de las más remotas galaxias, lo cual indica su gong y nivel eran muy altos. Pero una vez que una persona entra en contacto con la sociedad humana, es muy difícil que no se tiente por la fama e intereses personales, pues un gran número de maestros de Qigong ya han caído y no les ha quedado nada, no tienen más gong. La fama y los intereses personales los arruinaron por completo, persiguieron dinero, intereses personales, dañaron a otros, compitieron entre ellos y toda clase de enredos, causaron daños serios a Qigong, de ahí que no les haya quedado gong. Porque el gong es tan alto como el xinxin. Eso es absoluto porque lo que se cultiva está de acuerdo a tu xinxin, porque lo que cultivas depende de tu corazón. Si cae tu xinxin, también cae tu gong y tu nivel cae y la transformación de tu cuerpo y otros cambios se atrofian. Esto es absoluto. Por eso dije, mientras incrementes tu nivel, se incrementará tu gong. Cuando examinamos los tres reinos de que se habla desde el punto de vista de la física moderna, descubrimos que los tres reinos de los que hablaban las religiones del pasado están meramente dentro de los límites de nuestros nueve planetas principales. Alguna gente dice que son 10 planetas principales. Yo diría que yo diría que no existen. No decimos nada malo, solo que eso no existe. No hay 10 planetas principales, son 9 planetas principales. Por lo tanto, aquello de lo que habla es algo que está dentro de los límites de los 9 principales planetas. Luego hablamos de ir más allá de este límite. Si el pilar de gong que has desarrollado a través de la cultivación está más allá de estos límites, ¿acaso no has ido más allá de los límites de estos tres reinos? De acuerdo con la religión, una vez que has alcanzado el estado de fruto Guowei, ¿acaso no es ese tu lugar futuro? ¿No te cultivaste hasta allá? ¿No saltaste fuera de los tres reinos? Por lo tanto, no estarás sujeto a sufrir la reencarnación dentro de los tres reinos. Eso es lo que la religión dice. De modo que no es realmente una cuestión de estado de fruto, el nivel de tu cultivación. Simplemente es la cuestión del nivel de cada uno. Entre nuestros discípulos de Falun Gong hay quienes en realidad se han cultivado muy bien y cuyos niveles son muy altos. He hablado acerca de trascender los tres reinos y los cinco elementos. Eso es todo acerca de este tópico. A continuación, quiero hablarles de apego de deseo. Tengo algo para hacer en mi pueblo y el nordeste, y me quedé cerca de 3 meses en mi hogar. Y también estaba interesado en ver cómo Falun Gong se desarrollaba cuando no estaba. Alguna gente ha hecho muy bien por el país y otros bastante mal.
吧？甚至有些啊，这个福祉人 algunos que estuvieron a cargo actuaron pésimo. Ni siquiera han escuchado las lecciones y algunos lugares se organizaron espontáneamente. Solo han escuchado la lección una vez, ni siquiera han entendido y organizaron centros de asistencia. Hay personas cuyos propósitos de estudiar algunos son muy impuros. La verdadera cultivación tienes que cultivar tu corazón. En el pasado se decía, quieres cultivar tu cuerpo, debes tener una mente sincera. Debes poner tus pensamientos rectos. Si vienes a obtener la ley con una mente interesada en obtener algo, no vas a obtener nada. El perseguimiento por sí mismo es un apego. Puedes decir a todos una verdad. El propósito de tu cultivación es precisamente eliminar toda esta clase de apegos entre la gente común. El hombre, ¿por qué construye la sociedad humana? ¿Por qué existe esta dimensión especial? ¿Por qué en el hombre existen sentimientos chi? Estos son también una manifestación de esta gran ley de Zhen Shanren y este último nivel. Por la existencia de los sentimientos, lo que te gusta, lo que gozas, tus parientes y amigos, el amor, el afecto entre padre e hijo, entre hermanos, lo que te agrada comer o desagrada comer, el trabajo que te gusta, quieres ser famoso o no quieres ser famoso, la ostentación por fama, intereses personales, todos los apegos se originan de estos sentimientos chin. Tu gusto, ira, tristeza, alegría, todos son sentimientos. El hombre vive toda su vida para estos sentimientos. Les digo a todos, un verdadero cultivador, cuando alcanzó un nivel muy alto, tiene que deshacerse de todos estos sentimientos. Estos sentimientos pueden revelar muchos, muchos apegos. Debido a este sentimentalismo, la gente persigue fama, intereses personales. Incluso cuando llega a la vejez, todavía sigue persiguiendo fama, intereses personales, dinero y títulos sociales. También persiguen otras cosas. Hay quienes viven para comprobar su punto. Eso también se debe al sentimentalismo. Les digo, el hombre está aplicado a todas estas cosas. Es fácil traer esos conceptos de la sociedad común a la cultivación. Cuando empiezas a cultivarte, eres completamente incapaz de detectarlas. Están ya plasmadas como ideas fijas en tu conciencia. No te diste cuenta en absoluto de su existencia. Cuando haces cosas malas, piensas que esta es la manera de hacerla. No piensas mucho. Pero se ha formado un concepto fundamental dentro de tu propia ser. Tú eres simplemente ese tipo de persona. Pues algunos apegos se han hecho ya imperceptibles. Nuestra cultivación es para eliminar los variados apegos humanos. Cuando elimines estos apegos, recién podrás ser verdaderamente exitoso en la práctica de la cultivación. Porque, como dije, todo lo que existe entre los hombres está invertido. Lo que piensas que es bueno, se piensa que va a ser malo allá arriba. Lo que piensas que es bueno, visto en otra ley, nada es bueno. Existe así una relación. Por eso dejen esos apegos. Aquí hago un ejemplo. Digamos que no puedes dejar tus apegos. Qué duro sería. Tu sismo ha crecido y no te permitiría ser exitoso en la cultivación. Asientes y ves cuán hermoso es un gran bodhisattva. No puedes controlarte y te surgen pensamientos perversos. O ves muchos tesoros o cómo son las grandes capacidades de otros. ¿Cómo no puedes hacer esto? Tu envidia emerge y empiezas a tener conflicto con los otros. Se pueden permitir tales situaciones en ese reino, es decir, si quieres subir hasta allí, debes purificar tu corazón y poner atención a la cultivación de tu sin-sin. Así puedes ascender. Cuantos más apegos abandones, más limpio estará tu corazón y más limpio será tu persona. Y a esa altura puedes ascender. Ayer dije que el boom se desarrolla a través de la cultivación, no de la práctica. La práctica es solo para cambiar 20 cuerpos físicos. Nuestro sistema enseña la cultivación de la mente y cuerpo. Con los cambios de 20, pues hablamos del Gong. La escuela de Sakami no fue así, no hablaba de los cambios de 20, solo enseñó en Nirvana sin querer el cuerpo, por eso solo enseñó la cultivación y no la práctica.
Algunos han venido al seminario buscando poderes sobrenaturales, la mayoría han venido para curarse. Aunque una persona hable acerca de su enfermedad, en su mente no la puede dejar porque está muy enfermo. Incluso algunos me piden que les cure sus enfermedades. Me escribieron cartas y hablaron de sus enfermedades una y otra vez. Cada palabra y entre las líneas es acerca de sus enfermedades. Si no puede abandonar esas cosas, no hay nada que podamos hacer. Creemos que el hombre no tiene enfermedades. Eso es solo causado por la existencia de karma. Porque hemos descubierto la física, cuando usamos un microscopio para observar los gérmenes, virus o bacteria, los virus son más pequeños que las bacterias. Los dos son la existencia de dos diferentes karmas. Manifestados en nuestra dimensión, su forma física de existencia es el germen, pero en otras dimensiones su forma de existencia es el karma. Y esta dimensión los matas con medicina, pero les digo, en la otra dimensión no ha muerto, sus raíces existen todavía, volverán a emerger y habrá un nuevo tiempo de enfermedad. Si no te enfermas ahora, te enfermarás más tarde. Este karma también puede ser transformado. Entonces, si no sufres esta tribulación, te encontrarás con otro. Lo mencioné anteriormente. ¿Acaso no les dije que estas cosas no existen por casualidad? Muchos hemos hecho cosas malas anteriormente que se juntaron y trascendieron y no son esta vida de un periodo de historia. Muchos de nuestros practicantes piensan, ¿por qué siento malestar cuando practico el Go? Alguien me escribió preguntando, maestro, ¿por qué es que cuando comienzo a practicar me siento mal? Yo no puedo practicar más. Entonces te sientas en el sofá, tomas té y miras de televisión, el gong incrementa enérgicamente. ¿Dónde existe tal cosa? No pagas tu deuda. Les daré un ejemplo. Supongamos que tú quieres ir al extranjero. Las condiciones de vida son mejores en otros países. Quieres ir para gozar de la vida. Pero alguien te prestó dinero en China y no devolviste este dinero. No te dejaron salir, ¿verdad? Te vas, pero no me has pagado mi dinero. ¿Cómo puedes irte? ¿No tienes que pagar esta cuenta antes? Estoy solo dando un ejemplo de una persona común para ilustrar este punto. Por eso, cuando se practica Gong, hay que soportar dificultades. Si vienes a obtener la ley con varios deseos en tu corazón, no obtendrás nada. Sé que quieres ser curado, perseguir poderes sobrenaturales o incluso escuchar alguna teoría, cuando regresas dañando nuestro dafa, cambiándolo y haciendo cosas para hacer dinero, les digo, nunca lo hagan. Quizás dañando al dafa es algo que a un hombre le costará su vida. Hay muchos ejemplos por estilo. Si les dijera, se asustarían, por eso no hablaremos de ello. Cualquier deseo que persiga tu corazón será imposible alcanzar la meta. La práctica de cultivarse es para eliminar esos apegos. Si vienes con apegos, no obtendrás nada. Solo cultivarse con dedicación, porque la cultivación cultiva el corazón. Hay un dicho que dice, el Buda está en el corazón. El Buda está en el corazón, debes dirigir hacia dentro tu cultivación. Por eso se confundieron algunos monjes. Un monje viejo dijo, el Buda está en tu corazón, cultivate intrínsecamente. Entonces, ¿entendió? Afuera no hay un Buda. El Buda está en tu corazón, entonces tú eres Buda. Así lo entendió. Tú no eres ningún Buda. Lo que te quisieron decir es que debes cultivar tu corazón para obtener el fruto verdadero. El principio es muy simple. Algunos estudiantes de nuestro Falun saben que la verdadera cultivación a niveles altos requiere la dedicación de una sola vía. Y los niveles inferiores, si tomas los puntos fuertes de todos, no estás errado. ¿Qué tiene errado que tu meta sea la de curar enfermedades y mantener la salud y utilizar cualquier método para quitar tus enfermedades? El nivel de práctica chico no estás equivocado. Buscar los puntos fuertes de otras vías no está mal. Pero en la práctica de la cultivación genuina, cuando has subido hacia arriba y estás cultivando en este nivel, es importante dedicarse a una sola vía, sin cultivaciones secundarias. En los templos, los monjes también enseñan, solo hay una vía de cultivación.
Por pedirse este sistema y dices, aprende este otro sistema también, entonces diría que has mezclado todo y no tendrás nada. Hoy en día las cosas en los templos están todas heredadas. La escuela Zen está estudiando las escrituras de Buda Amitabha. Los cultivadores de la tierra pura están leyendo las escrituras del tantrismo. Saben, en el pasado la práctica de cultivación fue algo muy serio. Podías cultivarse una sola vía y esta vía fue bajo el dominio de un ser iluminado, un Tathagata. A pesar de que no te dijo acerca de su método de cultivación o las formas de evolución de su Gong, y solo explicó cómo cultivar tu corazón y te exigió que actuaras de acuerdo con las escrituras para cultivar tu corazón, la evolución de su Gong fue extremadamente complicada y fue hecho por él para ti. Si pones pies en dos bosques o varios, tienes un solo cuerpo. Ese iluminado tiene una sola vía para salvarte y aplantar cosas en ti, pero tú quieres esto y aquello. ¿Cómo te lo podría dar? ¿Acaso sería un revoltijo? ¿No es posible cultivarte dedicándose a una sola vía? Ese iluminado se fijó en ti y dice, existe de esa persona, no es bueno, quiere esto y eso también, haces cualquier cosa. Si esos seres iluminados de arriba tiene sin pobre, puede tener algún conflicto entre ellos y comenzar a pelear por ti diciendo, no puedes tomar mis cosas, a él le doy esto, lo salva a él de esta manera, y el otro dice, lo salva a él de este modo. Tienes un solo cuerpo, no habría una pelea, pero su sin es bueno. Se van a ocupar de ti, no van a pelear. Tu problema es tener un pobre sin. Hay quienes son seducidos por pequeñas destrezas y artes insignificantes. Ellos las persiguen, buscan las capacidades, lo que el espíritu primordial puede hacer, lo que tal persona es capaz de hacer. Todos esos son pequeñas destrezas y artes insignificantes, no son nada. Por ellos no vas a obtener el fruto verdadero. Solo una ley recta te lleva al fruto verdadero. Se dice que al final del periodo de Dharma aparecerán malos espíritus, demonios, fantasmas y monstruos, trayendo caos y hechizando en todos lados de la sociedad humana. Eso es lo que dijeron Sakyamuni y la religión. En realidad, el periodo final de que Sakyamuni habló está precisamente ahora. Al llegar ya el periodo final de Dharma. Les digo a todos, ¿dónde hay en la sociedad humana una tierra de pureza? Piénselo, los conflictos entre la gente se han agudizado. ¿Dónde está la tierra de pureza? Incluso la vida normal de los seres humanos está siendo interferida y dañada por alguna gente. No hay una tierra de pureza. Pero al contrario, yo digo, nuestro Falun Gong es una tierra de pureza. Me atrevo a decirlo. Después de completar las clases, el sinsin de nuestros estudiantes habrá ascendido a muy altos niveles. Puedes estudiar la ley actuando de acuerdo a la ley. Hay muchos de esos ejemplos en el mundo real. En el trabajo todos se comportan muy bien porque quieren ser una persona buena, un cultivador que es una persona buena en todas las circunstancias. En el trabajo eres muy diligente, haces cosas buenas para otros sin buscar recompensa y dejar ningún nombre. Cuando los otros te hacen daño, no tomas revancha. Diría que hoy en día hay muy poca gente así. Pero en nuestro Falun Gong hay muchos. Es un fenómeno común. Por eso me atrevo a decir que somos una tierra de pureza. Luego hay gente para quienes los poderes sobrenaturales son muy importantes. Los poderes sobrenaturales no determinan nuestro nivel de cultivación, solo son productos secundarios de nuestra cultivación y todos se obtienen. Pero si que crezca el nivel de cada uno, si el nivel que viene de levantar el sin y reforzar la energía no funcionará nada. Incluso si tienes poderes sobrenaturales, es como no tenerlos. El gong que se desarrolla a través de la cultivación determina tu nivel. Ese gong se produce con ascenso del sin. Por eso, para juzgar si una persona es buena o mala, o el nivel de cultivación de uno, se debe mirar a la altura del sin. Yo digo, ese es el único criterio por el cual los niveles de la gente están divididos. Por supuesto, también podemos ver el grado de nivel con la potencia del gong. Hablaré de esto en lecciones futuras, ya que el tiempo es limitado, no puedo hablar más de ello.
Nunca use los poderes supernaturales para determinar el nivel de la gente. En Beijing, en Changchun, apareció tal gente. Cuando empezó a practicar, dejó de respetar a todos. Comenzó a pensar, el nivel de mi tercer ojo es muy alto y aprendo Falun Gong, entonces no debo ser una persona promedio. Entre sus estudiantes de Falun Gong, mi tercer ojo es el que mejor está abierto, son mejor que todos ellos. Entonces fue su apego que surgió. Una vez que surge este apego, eso es muy serio. Puede crecer, se vuelve muy complaciente consigo mismo, incluso mira a los demás con desdén. Y otros apegos surgieron también. Luego se desarrolló al punto en que dijo, soy tan capaz, tal vez no soy una persona promedio. Y finalmente también dejó de respetarme. Dijo, aprendan de mí, soy un Buda, no aprendan de Li Hongzhi. Tal gente apareció en Beijing y Changchun. Detrás de todo, está la razón porque ellos pudieran ver con su tercer ojo. Una vez que una persona se vuelve así, todo terminaría, caerá directo al fondo, directo a la destrucción. Hablando sin sentido. A continuación, debo hablarles acerca de un tema. Ayer un número pequeño de personas con muy mala salud comenzaron a tener reacciones y las reacciones fueron un poco fuertes. Algunos se sintieron muy bien cuando regresaron. Estudiantes nuevos y algunos veteranos que no cumplen con los requisitos de Falun Gong tendrán reacciones fuertes en sus cuerpos a partir de hoy. Mucha gente tendrá estas reacciones. Porque en los primeros 4 días queremos purificarles sus cuerpos de tal manera que las reacciones podrán ser algo fuertes. Porque el resto del tiempo necesitamos ajustar y refinar tu cuerpo y finalmente alguna gente desarrollará Gong. Desde que el seminario es de 10 clases en 8 días, las reacciones pueden ser fuertes. En el pasado hacíamos seminarios de 7 días, pero las enfermedades de algunos fueron eliminadas tan fuerte que se desmayaron. Por eso no organizo más seminarios de 7 días, el mínimo es de 8 días. Tratamos de ser también considerados con la gente fuera del pueblo que nos han viajado hasta acá por miles de kilómetros. El gasto es muy alto para la alimentación y el alojamiento. Tratamos de acortar tiempo, pero no puede ser más acortado, solo 8 días. Por eso las reacciones son muy intensas. Un seminario de 10 días es más estable. Para alguna gente les digo a todos y a Caro adelante, puede sentir dolor de cabeza, les duele la cabeza o alguna parte del cuerpo que acostumbra doler, les dolerá de nuevo, volverán a enfermar. Se sentirán náuseas y desmayos o debilidad en todo el cuerpo. Caerán como si tuvieran una enfermedad, una gripe seria. Puede que les venga toda clase de síntomas. No toda la gente va a tener todos los síntomas. Algunos pueden tener esos síntomas y otros distintos. Los que están enfermos de todo su cuerpo sentirán frío, malestar. Como ayer dije, hoy les removimos la raíz de las enfermedades en su cuerpo. Después de ser removida la raíz de las enfermedades, todavía les queda un campo. Este campo es apropiado para las sustancias de enfermedad que existe. Pues este campo debe ser dispersado. Después de ser dispersado, emanará de tu cuerpo. En realidad, también podríamos limpiarse este campo, pero no puede limpiarse de esta manera. ¿Por qué no? Hoy hemos hecho mucho para ustedes. Si curamos todo para ti y tú mismo no soportas algo de tu propio campo, no estaríamos actuando de acuerdo a los principios del universo. Por eso tienes que tolerar algo y tendrás reacciones diferentes. Habrá malestar aquí o allí, pero te digo, no es enfermedad, es una buena reacción. Las cosas que alcanzan un extremo deben cambiar. Cuando sientes la mayor incomodidad, probablemente comienzas a mejorar. ¿Hay quienes son la excepción? Hay gente críticamente enferma, pero no nos dijeron ni ha venido al seminario. Esta gente es la excepción. Si tiene malas reacciones, deberían ir al hospital sin demora. Solo podemos hacer algo para cultivadores. Si hago esto para ti, estaría cometiendo un mal hecho. Estaría violando los principios del universo. Incluso yo seré castigado.
Les hemos abierto ampliamente la puerta. Estamos haciendo algo tan grande a gran escala. Eso no puede ser dañando. Pues la gente puede tener diferentes reacciones. Algunos pueden tener diarrea o vómito. Algunos de otras regiones chinas me dijeron, maestro, todo el camino de regreso a casa estuve buscando un baño. Salí de uno, entré en otro. Ni podía levantar mis pantalones. ¿Por qué? Especialmente aquí en el sur de China, en algunas regiones la gente come de todo. Cosas crudas, comidas de todo. Y se acumularon muchas enfermedades y numerosas otras cosas malas, estómago e intestinos. Todas estas deben ser iniciadas para ti. Pues tal vez hay esta clase de reacciones. En el norte de China hay menos de tales reacciones, hay más en el sur. Ya que tus órganos internos deben ser iniciados para ti, tal vez lo sientas. Hay quienes solo tienen diarrea, no vómitos. Otros solo vómitos, no diarrea. Puede haber varias reacciones. Hay quienes incluso defecarán, no cosas negras con sangre como pus. Otros vomitan de ese modo. Puede haber toda clase de reacciones, pero todos son buenos. También hay gente que se duerme y cuando he terminado de hablar, se despierta. ¿Por qué duermen? Porque el cerebro humano es el más sensitivo. Si lo tocamos, no podrás aguantar. Hay quienes tienen una condición cerebral que podría resultar seria. Debemos componerlo para ti. Para trabajar en tu cerebro, tenemos que hacerte dormir, ponerte como bajo anestesia. De otro modo, no podrías soportarlo. Pero la parte de oído no tiene problemas. Por eso, aunque duermen profundamente, no se perdieron ni una palabra. Han escuchado todo. Pero en cada seminario hay quienes me piden que cure sus enfermedades. Hasta cuando paso delante de ellos, se desploma y no pueden levantarse. Ay, oh, la expresión es una total agonía. Como que, ven, haz algo con mí. Les digo, si no te hago nada, esa enfermedad te dejará postrado por muchos años y después puedes perder la vida. Hoy la he reducido lo más posible. No podemos hacer más. Todos tienen diferente cantidad de karma. De todos modos, hemos resaltado que para la gente físicamente enferma, si se sienten mal, vayan al hospital sin demora. Hoy esto es todo.